De presentar el segundo torneo nacional femenino de tenis que se va a celebrar en la ciudad de Linares, organizado por el club Tenis Base 2002 de Linares. Hoy me acompañan Francisco Muro, delegado provincial de la Federación de Tenis, y como no, Antonio del Moral, presidente en este caso del club y también quien organiza dicho torneo y quien al fin y al cabo pues el que se mete en el barro para trabajar, para que todo sea un éxito y para que todo salga lo mejor posible. Es importante destacar para nosotros, para la Concejalía de Deportes, que durante los días 5 al 8 de abril estarán en las instalaciones de Mariano de la Paz este torneo, donde ya se podrá disfrutar de esas nuevas pistas de tenis. Ahora, sobre el torneo, pues detallarán un poquito más tanto Paco como Antonio la posibilidad de explicaros con mucho más detalle la organización del torneo, pero sí que destacar que el consta de un cuadro de 32 jugadoras, lo que ya conlleva una envergadura importante del torneo, donde participan entre las mejores 40 del ranking nacional, del ranking español femenino, entre ellas la número 16, la 17, la 21, que ahora detallará mucho más Antonio, y evidentemente las nuevas instalaciones, el nuevo sistema de torneo, pues también es una posibilidad de que se mejore en el ranking de las participantes en este torneo nacional femenino, como digo. Algo que destacar también, que este segundo torneo, por lo que nos traslada la organización, pues repiten la mayoría de las jugadoras que el año anterior ya estuvieron en este torneo, y por tanto quiere decir que ya a pesar de ser en unas instalaciones diferentes, pues bueno, ya quiere decir que hay un compromiso por parte de estas jugadoras de que este torneo va adelante, de un torneo que bueno, el segundo año pues sirve para crear esa cimentación de que en un futuro pues siga funcionando este torneo y que podamos seguir acogiendo en la ciudad pues a tanta gente y en un torneo importante para el tenis. Como sí digo y como insisto, pues esto es una de las cosas que nos permiten las nuevas instalaciones de Mariano de la Paz, esas 5 pistas de tenis de tierra batida. Cambia totalmente nuestro formato de torneo en la ciudad, formato nuevo al ser este nuevo sistema de pistas. También hay más pistas, lo que permite que el cuadro sea más grande y que se pueda desarrollar antes, y evidentemente en ese caso pues todo el respaldo que desde el Ayuntamiento de Linares, desde la Concejalía de Deportes, podemos mostrar en este caso al Club Tenis Base 2002 para que siga desarrollando este trabajo. Así que ahora, ya con mucho más detalle, explicará Antonio la organización del evento y evidentemente el respaldo de la Federación. También agradecer la presencia aquí pues para respaldar, como no, este evento que celebraremos en la ciudad. Están todavía en proceso, están en prueba hasta que se asiente, además el proceso que llevan, que ya sabíamos una vez que iban terminadas las obras, que por lo menos un mes, dos meses de adaptación hasta que el suelo asentase, llueva, quede todo al 100%. Yo creo que el uso de las instalaciones por las tardes, si no es al 100% de las 5 pistas, Creo que es al 125%. Al 125, es decir, imposible prácticamente que haya un hueco para que se pueda jugar. La verdad que necesitamos eso. Cuanto más se use, antes estarán a pleno rendimiento, y esa es la intención que tenemos. Por eso estamos llenando todos los días, todas las horas, todas las pistas. Darle las gracias a la gente que ha colaborado, porque sin ellos tampoco nos hubiese podido celebrar el torneo. Y bueno, lo que ha comentado, el cuadro es de 32 jugadoras, repiten casi la mayoría de ellas, y bueno, intentaremos que salga todo mejor que el año pasado. Iremos cada año evolucionando un poquito más y haciendo algunas mejoras, y bueno, pues esperemos que salga todo bien. Sí es cierto que ahí viene la 16, la 17, la 21, la 30, la 39, la 40, o sea que entre las 32 que participen, 10 de ellas están metidas entre las 40 de España. Y bueno, una de ellas creo que cuando se actualice el día 1 el ranking, creo que subirá entre el 12 y el 14 de España, con lo cual tendremos mucho más caché en el torneo, y bueno, a la ciudad se le dará un poquito más de renombre y al torneo también.
y nada más que añadir. Muchas gracias también al ayuntamiento por colaborar con nosotros y a la Federación Andaluza, que está siempre ahí detrás de nosotros también apoyándonos en todo lo que los premios. Los premios este año han bajado un poquito porque también se le va a dar hospitalidad a las jugadoras, cosa que el año pasado no se hizo, pero bueno, este año vamos haciendo unas mejoras, se le dará hospitalidad a partir de octavo. Y los premios pues para la campeona son de 500 euros más trofeo, subcampeona 250 más trofeo, semifinalista 125 sin trofeo, y para las cuarto semifinalista 65 euros. Y están óptimas para celebrar cualquier tipo de evento. Sí es cierto que bueno, poco a poco se irán mejorando, porque eso necesita una serie de horas de pisada, de que eso se apelmace, tierra y demás. Y bueno, y también gracias a la gente que trabaja allí, que cada día pues está poniendo eso a punto. Espero y creo que es así, que para el torneo pues la gente eche incluso hasta más horas, porque eso esté a punto al 100%. La uno y la dos, que serán Nuria Parriza y María José Luque. María José Luque es la actual campeona del año pasado. Y bueno, de ahí hemos sacado la fotografía del cartel, por lo menos para darle un homenaje a que se quedó en el primer torneo, se quedó campeona. Y bueno, de momento yo creo que esas son las favoritas. A los medios de comunicación que estén aquí con nosotros en esta presentación de este torneo nacional femenino, por supuesto, agradecer desde la Federación Andaluza de Tenis al Ayuntamiento de Linares y en la persona del concejal de deportes el que haya puesto en valor la instalación de tenis del Mariano de la Paz con esas 5 pistas de tierra batida de última generación, lo que conlleva el que, como decía antes el concejal, se puedan hacer eventos importantes en esta ciudad de Linares. Es una ciudad con identidad suficiente como para hacer ese tipo para tener ese tipo de instalaciones y para hacer torneos importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. También quiero agradecer, como no, a Antonio del Moral, presidente del club Base 2002, por el esfuerzo que hace el club para que se consiga este torneo. Ya el año pasado el primero se hizo bastante bien. Este año esperamos que salga mucho mejor, porque además participarán, seguro que se llenará el cuadro con las 32 jugadoras, y además jugadoras de ámbito nacional, como han dicho, importantes, clasificadas dentro del ranking nacional español. En este caso, la que fue campeona el año pasado en este torneo vuelve a estar aquí en el torneo, acaba de ser subcampeona en un WTA de Portugal, y en fin, como ella, pues vendrán tenistas importantes de la geografía española. Yo no tengo más remedio que volver a dar las gracias al ayuntamiento, y espero que en un futuro, esa es mi ilusión, esa es la ilusión de la Federación Andaluza, el que no solamente se hagan torneos nacionales en esta ciudad importante, ciudad, como he dicho antes, que tiene esa identidad, igual que se hacía antaño el campeonato del mundo de ajedrez en esta ciudad, aquí podemos hacer campeonatos internacionales de tenis sin ningún problema, máxime con la instalación que ya tenemos en el Mariano de la Paz. Mi ilusión sería que en un futuro se pudiera hacer un futuro con lo que es el campeonato que se hace a nivel nacional también, masculino, igual que se pudiera hacer en un futuro el campeonato WTA también con el femenino, ¿no? Pues eso sería importante para esta ciudad. Es una ciudad que se podría hacer, y con la instalación que tiene es suficiente. Este año en Linares pues se van a hacer eventos importantes, como son este torneo, este segundo torneo nacional femenino, como será también dentro de poco el campeonato regional infantil masculino y femenino, y como será también el torneo absoluto, que ya lleva 30 y tantas ediciones celebrándose en esta ciudad, el torneo absoluto masculino. Yo una vez más agradecer al ayuntamiento que preste
su colaboración a los clubes. En este caso, en esta ciudad de Linares hay 4 clubes de tenis. Yo estoy orgulloso de eso, precisamente, como delegado provincial, como son el Club de Tenis Linares, el Base 2002, el Club de Tenis Maspoy y el Deportivo Natación 79. Yo, nada más, agradecer también, como he dicho antes, a los medios que estéis apoyando este evento, y muchas gracias por todo.